oficial de segunda de infantería de Marina, Alberto Rojas, se encontraba realizando una tarea de inteligencia que consistía básicamente en salir en una embarcación descaracterizada, sin uniforme, de manera a poder estar visualizando cualquier tipo de embarcación que pudiera acercarse hacia la costa paraguaya y que no se dirija al puerto habilitado en Puerto Triunfo, ¿verdad? Terín estaba realizando esta actividad, él escucha el pedido de auxilio de dos personas que estaban a bordo de una embarcación precaria que estaba zozobrando, y ante la inminencia del hundimiento de esta embarcación se vio en la necesidad de realizar el rescate de estas personas por el riesgo de la vida que estaban ocurriendo en ese instante, ¿verdad? El teniente Rojas, que recibió un disparo en la mano según la versión del comandante de la Armada Naval de Paraguay, estaba rescatando a una persona que pidió auxilio ya en aguas de la República Argentina. Es por esa razón la reacción de la Armada del vecino país, que realizó varios disparos, según se observa incluso en un video. Posteriormente detuvieron al teniente Rojas más otras personas, pero posteriormente el juzgado liberó a este teniente que fue herido en la mano y en las últimas horas va a retornar repatriado a nuestro país. Es una, como estaba mencionando, una figura establecida en el derecho marítimo internacional, no exime de la obligación del país que haya realizado esta actividad de la correspondiente comunicación posterior del hecho, ¿verdad? Porque la protección de la vida es fundamental y por sobre todas las cosas tiene prioridad ante cualquier otro tipo de situación. El personal de la prefectura argentina visualizó esta embarcación y aparentemente ellos presumieron que se trataba de una embarcación que estaba realizando algún tipo de situación irregular en la zona, por lo que procedieron a una operación de abordaje, del cual resultó con una lesión en la mano del suboficial Rojas. Posteriormente fueron derivados tanto la embarcación nuestra con las tres personas a bordo al destacamento de Puerto Rico. Se dio intervención al juzgado federal y realizadas las comunicaciones oficiales pertinentes, tanto por nuestra parte informando que el personal efectivamente estaba en servicio cumpliendo la actividad y que ante la necesidad de la operación de rescate se vio la necesidad de acudir a salvarle a estas personas. En horas de la tarde el juzgado ordenó la liberación de estas personas que están siendo ya liberados y repatriados. El suboficial Rojas estaba todavía, tengo entendido, esperando el alta médico para poder retornar a nuestro país, y también tomó intervención el consulado paraguayo en Posadas a través de nuestro cónsul, el señor Rolando Goigurú. Nosotros procedimos también a la contestación por esa misma vía para oficializar que sí, el suboficial Rojas pertenece a nuestra fuerza, que estaba realizando un servicio, digamos, dentro de los procedimientos operativos normales en la lucha entre el diferentes situaciones de tráfico que existen en la frontera, ¿verdad? Y tengo entendido que también eso contribuyó para que finalmente el juez federal emita la orden de liberación de la gente, tanto de nuestro personal como los otros dos compatriotas. El comandante manifestó que el teniente Rojas estaba realizando un operativo de civil y con una embarcación que no tenía el logo de la Armada, pero que sí pertenece a esta institución. Son varias las dudas que surgen acerca de este conflicto ocurrido sobre el río Paraná en la frontera entre Paraguay y Argentina.